Hoy las empresas que componen el SICAX, 22 empresas, están firmando un compromiso de gestión ambiental, cuyo objetivo es un poco transmitir los principios de sustentabilidad, los principios de control ambiental, de aplicación de tecnologías hacia el medio ambiente, con el respaldo de alguna manera de los municipios de Campana y Zárate. Ambos intendentes hoy van a refrendar junto con las autoridades del SICAX y con las empresas que lo forman este compromiso de gestión, ¿sí? No es un compromiso nuevo, es algo que el SICAX ya viene haciendo hace un tiempo y bueno, cada intervalos periódicos lo que hacemos es reafirmar ese compromiso. Bueno, para eso estamos reunidos hoy acá en el CGC de Zárate. Es uno de los puntos, uno de los objetivos que tiene el SICAX de trabajo. El trabajo de integración con la comunidad es importante, ambientalmente para nosotros es un gran desafío y las empresas están comprometidas con eso. Entonces, justamente ese compromiso se refrenda con una firma de este tipo de documentos. Bien, el SICAX sigue desarrollando sus actividades de acuerdo a sus programas, está en plena vigencia el programa de monitoreo de continuo del aire, el programa educacional, los programas ECO con distintos colegios de Campana y Zárate siguen avanzando y por supuesto los monitoreos que hacemos de gases en la ciudad de Campana y Zárate y también de monitoreo de aguas en el río Paraná. Todo eso forman el núcleo del plan de gestión del SICAX que viene desarrollando a lo largo de 2017. En realidad se recertifica la firma ya que desde el año 1990 este plan PASEI o PASEI como el plan de alerta comunitario ante emergencias industriales se viene firmando con las dos comunidades de Zárate y Campana. Es un plan que trabaja como soporte de las dos comunidades. Sí, es un convenio de responsabilidad del lado de las empresas, el cual no cambia la situación teniendo en cuenta que la responsabilidad social empresaria tiene que ver con este comité. El aporte es desde el punto de vista de trabajo con las fuerzas vivas de las dos comunidades, por un lado, el aporte hacia la comunidad o hacia defensa civil de las dos ciudades es, ante una emergencia, las empresas lo que hacen es participar y dar todo su soporte o los recursos necesarios para el control de una emergencia dentro o fuera de cualquiera de las plantas industriales de Zárate y Campana. En realidad lo que se hace es, mes a mes, en las reuniones del comité, se preparan o se arman planes de contingencia o de estrategias para control de emergencia que luego son desarrolladas en simulacros tanto en la vía pública como en empresas en el cual participan, ¿sí?, la defensa civil de las dos comunidades más todo lo que son fuerzas vivas, bomberos, policía de tránsito, entre ellos también Cruz Roja que hoy está, que es parte adherente del comité zonal. Lo importante de esto es que en los últimos 10 años se hicieron más de 20 simulacros entre las dos ciudades. Eso fue muy bueno para nosotros, donde participaron muchos entes en los cuales aunar todo el esfuerzo y la necesidad que tienen las plantas, tanto las empresas como la comunidad, de tener esta coordinación en el trabajo, ¿no?